Hola a todos, mi nombre es Josefina, para los que no me conocen. Soy argentina y estoy viviendo en Londres. Y nada, ya son más de 20 las personas que me hablaron para pedirme consejos, para preguntarme cómo es que yo me había mudado al exterior, qué pasos había que tomar. Me habló un montón de gente diciéndome que estaba abrumada, que no sabía por dónde empezar y bueno. Dije, ¿por qué no hacer un video? Porque me imagino que más allá de la gente que me pregunta, debe ser un montón la gente que también tiene la duda de cómo hacerlo, qué tan difícil es, cómo se consigue trabajo y demás. Así que bueno, voy a arrancar por el qué necesitan primero. En tanto a documentación, es muy importante que tengan una visa de trabajo o pasaporte de la Unión Europea. Eso hasta el 31 de diciembre, que es cuando se efectúa, empieza a tomar vigencia el Brexit. Así que nada, si planean venir en el 2020, tiene que ser antes del 31 de diciembre. Y bueno, hablando de visas de trabajo, hay bastantes empresas que sponsorean visas de trabajo. Son bastantes las empresas publicadas en la página del gobierno del Reino Unido, en donde sugieren que pueden sponsorear trabajos. Siempre es trabajo calificado, vale aclarar. No es que te van a sponsorear para dar vuelta a patis en McDonald's, porque no funciona así. Cuanto más calificado estés, mejor. Tienen que pensar que Londres es una de las ciudades más grandes, en cuanto, no más grandes del mundo, sino más populares. Y hay muchísima gente que quiere trabajar acá. Y hay mucha competencia, así que cuanto más calificado estás, mejor, más oportunidades tenés. Y es muy importante también como requisito que hablen inglés, que hablen bien en inglés. Porque una cosa es saber pedir un café y otra es poder trabajar en otro idioma. Acá no hay mucha gente que hable en español y realmente es algo que necesitan porque además sí. Quieren conseguir una visa de trabajo, les van a pedir que rindan el IELTS, que es un examen para gente que habla inglés como segundo idioma. Y depende el score, el puntaje que obtengan en ese examen, les dan la visa o no. Igual cabe aclarar que no importa, puede que pasen el examen, pero puede que no les den la visa. Bueno, les quería hablar de mi experiencia personal. Cómo conseguí trabajo, cómo me mudé. Por empezar, yo tengo ciudadanía italiana y tengo idea, algo de idea, de cómo se tramita porque tengo amigas y familiares que decidieron hacerlo, pero no es fácil. Yo tengo la ciudadanía italiana desde que nací porque mi abuela decidió que era algo importante que debía tener y tramitó todo por mí. En mi caso, en mi familia fue bastante fácil porque todos ya tenían la documentación. Pero es algo que lleva mucho tiempo, así que si no tienen la ciudadanía ahora, depende las reglas de cada consulado. Cabe destacar porque cada consulado tiene diferentes reglas. Yo sé cómo se maneja el de Capital Federal porque es donde vivía y te lo adjudican, o sea, el consulado depende de dónde vivas y dónde estés domiciliado legalmente. Pero bueno, yo en mi caso lo que hice fue, no es que yo me escapé de Argentina porque yo tenía un buen trabajo, me estaba haciendo muy bien en la facultad, tenía a todos mis amigos, mi familia y vine de vacaciones a Londres y me enamoré de la ciudad. Realmente dije tipo, este es mi lugar en el mundo y decidí que tenía que hacer algo para poder venir. Y primero dije, bueno, yo no pretendía quedarme de manera indefinida, para serle franca, pero se me dio la oportunidad. Así que inicialmente dije, bueno, voy a ir a hacer un curso de inglés. Yo ya hablaba en inglés bastante bien. Voy a empezar a hacer un curso de inglés. Yo estudié Derecho en la UBA y dije, bueno, voy a hacer un curso de Derecho Internacional en Oxford. Y apliqué, fue un proceso muy largo y quedé. Y esto fue en agosto del 2018,
del 2019, perdón. Y el curso arrancaba en julio del 2020. Y hablando con un amigo que ya estaba acá, le digo, che, ¿te parece? ¿Qué hago? Y me dijo, mirá, en Argentina, con tu trabajo ahora, vas a poder seguramente ahorrar lo mismo que podés ahorrar en Londres, ganando el sueldo mínimo. Y ganas la experiencia, conoces la ciudad, conoces gente, te haces amigos. Y dije, bueno, ¿por qué no? Y saqué el pasaje de avión y empecé a mandar currículums, porque necesitaba un trabajo, claramente. Entonces empecé a mandar currículums a todas las páginas de trabajo que se me ocurra. Y conseguí trabajo en donde estoy trabajando ahora. Me hicieron varias entrevistas online, claramente. Y arranqué como si fuese no un trabajo, sino una pasantía paga. Y los primeros eran 8 meses de pasantía. Y cuando en el mes 6 aproximadamente me dijeron, che, quédate. Bueno, no me dijeron, che, quédate. Me dijeron, tenés ganas de quedarte. Y discutí mis opciones. Yo la verdad es que quería ir a terminar la carrera. Extrañaba mucho a mi familia porque por más que emigrar parece que es la solución para todos tus problemas, no lo es. Siempre acá tienen un dicho que traducido es, el pasto siempre es más verde del otro lado del cerco, y creo que es muy real. No todo lo que brilla es oro, chicos. Se extraña mucho a la familia, mucho a los afectos, las tradiciones, la cultura es muy distinta, el clima. Por más que digan que el clima no afecta, afecta un montón en el estado de ánimo. Entonces lo evalué, lo pensé un montón y le dije a mi jefe, pero bueno, ¿qué voy a hacer acá? O sea, porque yo no estoy recibida. Y me dijeron, bueno, nosotros te pagamos los estudios. Acá es algo que se suele hacer en algunos casos. La empresa te patrocina los estudios, vos trabajas full time y tenés que quedarte un plazo después de que terminas esos estudios trabajando para ellos. Así que así fue como decidí quedarme. Cuando se me terminó la pasantía, me renovaron como si fuese un contrato de trabajo normal. Y acá estoy. Pero bueno, esa es mi experiencia personal. Así que, bueno, una vez que deciden mudarse, lo primero que van a hacer es tener que ahorrar, chicos. Porque mudarse a Inglaterra es muy, muy, muy caro. Y ya voy a entrar en detalle de por qué. Pero si planean venir con un trabajo, tienen que empezar a postularse. Fíjense bien porque el currículum acá es distinto al de Argentina. En Argentina generalmente te piden que mandes una foto, que pongas tu edad, que pongas no sé qué. Acá es de mal gusto poner la foto. No te tiran el currículum a la basura. Así que fíjense, lean los requisitos en inglés en las páginas, se los pueden traducir. Y prepárense un currículum en inglés. ¿Qué otra recomendación tengo? Por favor, pídanse un chip de teléfono. Van a necesitar un chip de teléfono cuando estén acá, porque si van a aplicar para trabajos o lo que sea, te piden, o sea, tenés que poner un teléfono de contacto en tu currículum. Y si es un teléfono de contacto de Argentina, es muy probable que no te llamen. Así que yo les recomiendo la compañía de teléfono Giffgaff. Yo lo pedí por internet, me llegó, el chip es sin cargo y hay planes que les puedes ir cargando cierta cantidad de dinero o podés contratar un plan mensual. Y te dan un número de línea, siempre y cuando tu teléfono sea liberado y lo puedas usar con cualquier compañía celular, claramente. Pero bueno, ¿qué más tengo para explicarles? Bueno, hay agencias de trabajo también. Las agencias de trabajo, yo no tuve experiencias muy exitosas, favorables, pero bueno, son agencias que se dedican a contratar gente para empresas, que la empresa le paga a la agencia, consigue a alguien para trabajar y hacen el link y ellos de ahí cobran y vos conseguiste un trabajo y el empleador consigue un empleado, así que todos felices. Pero bueno, hay varias empresas, es gratis si quieren subir su currículum, es esta gente que te llama y te dice, bueno, mirá, este trabajo, hay este trabajo que se ajusta a tus requerimientos o a lo que vos sabés. Pero bueno, eso por un lado.
Después están las clásicas páginas como Indeed, Read, LinkedIn. Yo, si quieren, abajo les voy a dejar los links para todo, para que puedan entrar a ver. Lo que les recomiendo es, si tienen una compañía en la mira que les gustaría trabajar y tienen algún, o sea, son profesionales en algo, pueden entrar directamente a la página de esa compañía y mandar el CV o investigar. Ponen el traje de Sherlock Holmes y se meten en LinkedIn, buscan la persona de recursos humanos y le mandan un mensaje diciendo que están interesados. Y lo recomiendo porque sé que amigos míos lo hicieron y han conseguido trabajo de esa forma. Así que bueno, ser cara dura a veces rinde frutos. Pero bueno, una vez que ya tienen trabajo o no, porque deciden que quieren venir a probar suerte y quieren venir a conseguir trabajo acá, ya sea trabajando en el Boots, que es la farmacia equivalente a PharmaCity, o quieren ser chefs, o quieren, no sé, lo que sea, quieren arrancar su emprendimiento, van a necesitar un lugar en donde vivir. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a meter en Rightmove, Spareroom, y van a buscar departamentos o habitaciones. Tengo que aclarar algo. Yo, cuando me mudé acá, y hice un montón de investigación, y vi que la gente recomendaba vivir con otra gente. A mí me pareció, wow. En Argentina no se acostumbra, y me atrevo a decir que en toda Argentina no se acostumbra vivir con otra gente que no conoces. Entonces, dije, bueno, quizás. Y me acordé de la peli Notting Hill, y Hugh Grant compartía la casa con alguien, y dije, bueno, no debe ser tan malo. Esa es otra historia, una story time de cómo terminé viviendo con 6 chinos. Un amor, pero bueno, nada, una situación medio bizarra. Y seguramente cuando lleguen acá tengan que vivir en una habitación, en un departamento o casa compartidos. Es normal, chicos, no pasa nada, la gente no te va a robar. Ese miedo que tenemos los argentinos a convivir con gente que no conocemos, no importa. Es gente que está en tu misma situación y que necesita un lugar en donde vivir. Y generalmente no vas a pasar mucho tiempo en tu habitación porque vas a estar buscando trabajo, trabajando, saliendo a recorrer la ciudad, así que olvídate. Pero bueno, cuestión, se meten en Spareroom, que es la página en donde están todas las habitaciones en casas compartidas. Podés filtrar zona, precio, cantidad de roommates, que fumen, que no fumen, que acepten, no sé, mascotas, no. Bueno, cuestión, buscan su habitación, se fijan. Cabe aclarar, les voy a dar un tip. No sé si saben cómo se maneja Londres, es un mapa, está dividido en zonas. Así, te alejas, esto es el centro, zona 1, 2, 3, 4, y es un anillo, son anillos. Cuanto más alejado de zona 1 estás, más barato es el alojamiento, pero más caro es el transporte. Entonces, fíjense de no firmar un contrato a 6 meses, 1 año, 2 años en ningún lugar si no saben en dónde van a trabajar. Porque después trabajan en zona 1 y viven en zona 6, en la otra parte del mapa, y se les va a complicar. Y les va a ser muy, muy caro. Porque mucha gente lo que hace es, bueno, me alejo un poco del centro porque me sale 200 libras menos la habitación, pero después te gastas esas 200 libras en transporte a tu trabajo en el centro, porque generalmente la gente trabaja en el centro. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, una cosa más. Cuando alquilas habitación, no te piden muchísimas cosas. Siempre te van a pedir un depósito, que es un mes de adelanto. Después te piden un mes de depósito, un mes de adelante. Te piden que demuestres ingresos, o sea, que vas a poder pagar la habitación, que vas a tener un ingreso, que tenés un contrato de trabajo, o que tenés plata suficiente en tu cuenta como para pagar 6 meses de alquiler. Eso descartadísimo, porque si ganas en pesos y querés pagar 6 meses de alquiler en libras, a vender los riñones, porque es poco factible. Yo pude alquilar habitación mostrando que tenía un contrato de pasantía, paga, así que, y que tenía ahorros en la cuenta de banco. Más fácil. Si quieren alquilar un departamento para ustedes solos,
va a ser un poco más complicado porque ya te piden garante. Y si no tenés garante porque no conoces a nadie, porque es otro país y no les importa que tu abuela tenga una casa en Boedo, en Buenos Aires, vas a tener que pagar 6 meses adelantado. Así que lo que yo recomiendo es vengan acá, vivan en una habitación, consíganse un trabajo, conozcan gente hasta el día en que puedan decir, bueno, conozco a alguien que me sale de garante y puedo demostrar que tengo un trabajo para que no me saquen 6 meses de adelantado. Así que eso por un lado. ¿Qué más? Van a necesitar abrir una cuenta de banco. Ningún banco serio te va a abrir una cuenta de banco sin que tengas ningún servicio a tu nombre, sin que no tengas un contrato de trabajo. Pero hay bancos online. Monzo, Revolut. Después si quieren les dejo los links. Son dos bancos online que son bastante buenos. O sea, aplicás por internet, mostrás foto de tu pasaporte, todo, te mandan la tarjeta en el correo, en una carta, y chau Pichu. Es una caja de ahorro, claramente. Acá mucho el crédito, como se usa en Argentina, no se usa acá, porque no hay inflación y la gente puede pagar con el sueldo la leche, no necesita tarjetearla. Pero bueno, ese es otro tema. Así que van a necesitar abrir cuenta de banco con, yo recomiendo Monzo. Nunca tuve un problema, espectacular. Me sirvió para poner mis ahorros. Yo vine acá con cash, libras, lo metí en la cuenta de banco y gastaba con eso. La gente acá no se mueve con billete o moneda. Es muy raro, chicos. Si tienen un billete de 50 pounds, van a saber que A, o son turistas, B, son narcotraficantes, no sé. Es muy raro. Cuestión. ¿Qué más les quería decir? Cuando llegan acá, otra cosa que van a necesitar es el NIN, o sea, National Insurance Number, que van a tener que tramitarlo en el Shop Center Plus. Eso es un poco complicado, porque van a tener que estar acá o conocer a alguien acá para que haga la llamada. Eso es medio ilegal, no se los recomiendo. Así que lo que van a hacer es, cuando están acá, llaman al Shop Center Plus, es un 0800, o sea que es gratis. No se puede llamar desde Argentina porque claramente es un 0800, hay que llamar desde Inglaterra porque es de este país. Te atienden, es un call center, hacen preguntas muy básicas, te preguntan nombre, hace cuánto tiempo estás en Inglaterra, tenés trabajo, no, estás buscando. Y te dan una cita en un job center, que es como una sucursal, que es cerca de tu casa o no. Aceptá la que venga porque los turnos para el NIN te los dan para el 2054. O sea que si te ofrecen un turno, aceptalo, no importa si hay que viajar 2 horas. O sea, es una vez que hay que ir. Te hacen todos los papeles ahí, firmás, blim, blim, blan. A los 2 meses te mandan una carta, porque a los ingleses, chicos, les encantan las cartas. Te mandan todo por carta. Vas al médico, resultado por carta. Te tienen que mandar la clave del banco por carta. Todo, todo, chicos, se te pierde la carta y perdiste toda la información. Pero bueno, cuestión, te llega el National Insurance Number y eso es como el quit. Va a servir para que te saquen los impuestos del sueldo. Cuestión, después vas a tener que tramitar el Pre-Settled Status, que eso significa que sos europeo y llegaste antes de que el Brexit se no efectuara, porque eso ya pasó, pero que entrara en vigencia las medidas que decidieron tomar los ingleses con el Brexit. O sea que vas a tener que agarrar, loguearte, sacar foto de tu pasaporte si tiene chip, si no lo vas a tener que mandar por correo. Yo personalmente lo hice con el teléfono, no tuve problema, pero si lo tenés que mandar por correo, conozco mucha gente que lo hizo y no tuvieron problema, lo mandas traqueado, o sea que la gente firma cuando lo recibe y después te lo mandan de nuevo. Hay que confiar, chicos, hay que confiar. Pero bueno, cuestión. Tenés todos los papeles, te mandan el pre-settle. Genial, o sea que durante 5 años seguís teniendo tus derechos como europeo en Inglaterra. Cuestión, ¿qué son esos derechos? Esos derechos son educación pública, salud pública, trabajar. Ahora, quiero ir
al tema de la salud pública. Porque mucha gente que viene me pregunta, ¿tengo que contratar a Siscard por cuántos años? Y no. Acá la salud es pública y es de muy buena calidad. El NHS es National Health Services, creo. No me tomen por hecho, o sea, porque no estoy segura. Pero vos llegas, es muy fácil de hacer, te lo guías, hospitales cerca de mí, busca NHS/NHS, buscas, vas a la recepción del lugar y le decís, me quiero anotar para el NHS acá, te van a dar un formulario, los llenas, lo firmas, se lo das a la señora, ingresa tus datos, después te va a llegar un mail diciendo, el centro Pepito de salud te ha aceptado como paciente, este es tu número del NHS. Buenísimo. Cuestión, ¿tenés cualquier emergencia? Pero emergencia, como caro cardíaco. O sea, tenés que ir a una emergencia real, llamás a la emergencia y vas al hospital. Pero sí, te duele la pestaña. Y la pestaña puede esperar. No abusemos de la salud pública. Vos llamás al centro, decís, necesito un turno con mi GP. Tu GP es General Practitioner, que es un médico de turno que te van a dar un turno para ir. El GP te va a ver, va a decir, bueno, esto se soluciona de esta forma y te va a recetar medicamentos o te va a derivar un especialista. Siempre te tienen que derivar un especialista, no es que vos llamás y decís, no me importa, voy a pagar. No sé. En mi experiencia personal, tenés que ir a través del GP. Cuestión, vas al GP, todo espectacular, les quiero contar, todos los remedios que tienen receta en Inglaterra los mandan directo a la farmacia, o sea que vos no tenés que preocuparte por la receta y más. Ahora en el coronavirus te dan turnos por teléfono, vos hablas con el médico y le decís, mira, tengo los ganglios inflamados y creo que tengo amigdalitis. Entonces el médico te va a decir, bueno, o mandame fotos si sospecha, o lo que sea, y después le va a mandar la receta directamente a la farmacia que tengas más cerca de tu casa y la vas a ir a retirar. Todos los medicamentos salen 7 libras, si no estoy confundida, a chequear. Son más baratos en Escocia y en Irlanda, porque bueno, Inglaterra es muy caro, pero bueno. Eso, como salud pública. Después, estoy pensando qué más les puedo informar. El costo de vida. Aproximadamente por persona, en mi caso, chicos, a mí me encanta cocinar y no me gusta escatimar en comida, pero hay gente que sí y hay gente que se queda hasta más. Pero yo personalmente para un mes gasto aproximadamente 180 libras en supermercado, 180, 200. Hay gente que gasta más, hay gente que gasta menos, repito. Después el alquiler, una habitación en zona 2-3 puede salir desde 600 a 850 libras, depende. Otro consejo que les quería dar, que me olvidé, con respecto a lo de la habitación, chicos, váyanla a ver. O sea, llegan acá a Londres y alquilan un Airbnb por unos días, o un hotel, o un hostel, o lo que sea, y buscan habitación y la van a ver, porque a mí lo que me pasó... Me clavé hasta el fondo, porque yo me anticipada, ansiosa, dije, bueno, voy a conseguir una habitación antes de ir. Busqué por internet, me mandaron un video, la habitación era divina, todo buenísimo. Chicos, llegué, me quería morir. O sea, sigan consejo, sé de lo que les hablo, van a necesitar ir a la habitación. Pero bueno, ¿qué más? Les estaba diciendo, bueno, eso es lo que les puede llegar a salir una habitación por mes. Transporte. Tienen la Oyster. Ahora se puede pagar con el teléfono, es un placer. Apoyas, pling, y pasas. Con el Apple Pay. Pero si no tienen Apple Pay, cargan la Oyster y le ponen plata a la vieja escuela. Un viaje de subte, para que se den una idea, zona 4, que no creo que vayan más lejos que zona 4, porque zonas turísticas están 1, 2. Fin. O 3, peor de los casos. No sé si van a Richmond, zona 4. Pero bueno. El colectivo siempre es una buena opción. Sale £1.50.
Igual el tráfico en Inglaterra es horrible, chicos. No hay metrobús, las calles no son paralelas. Se maneja de los dos lados en una callecita así. O sea que no les recomiendo tomarse colectivos. ¿Qué más? Bueno, si se les ocurre una pregunta, si me quieren hacer un comentario, si están bien en el exterior y se dieron cuenta que me olvidé algo, si necesitan consejo de lo que sea, me escriben en los comentarios y me hacen un favor y se suscriben. Así la información puede llegar a más gente que puede que la necesite. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Les dejo un beso enorme y buen fin de semana para todos.